Que tiene mi abuela. Mira, amigos, hoy vamos a comprar unos machetes. Mira, dejo. Huirutas son lo que te digo yo. Tenécate. Ajá, dejo original. Ah, esto. El problema de la artritis, el reumatismo. Allá anda el amigo sufriendo de este dolor en sus rodillas están lanzados, inflamados, puedes probarla. Se llama Brasil combinado, una fórmula efectiva que adquirirá el dolor y la inflamación. A los 30 minutos no tiene este dolor. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué es eso? Es para el hoyo. De bigote y de barra. Veterinaria que limpia la próstata en el hombre que está sufriendo de esa orinadera, quiere combatir esa gran orinadera, se llama la orinadera, es efectivo para quitarle ese terrible ardor en la planta y el dolor en los calcañales. Este problema de la crisis del reumatismo. Allá anda el amigo sufriendo de ese dolor en su rodilla. Sus rodillas están hinchados, sus llamadas, puede probarla. Mira, aquí hay cadena para los chuchos. Para los chuchitos. Pala, fiocha, cortadora, vaina. Y hay lacito para los perritos. Yes. Hay variedad. ¿Esa te gusta? Está bien, bandrito. Eso es muy cortito. Es más grande. Sí, tamaño. Señor, sí. Están a 7. Allá están a. No, no importa el. No importa el corte. No importa. ¿Y este es otro precio o es el mismo? Es sí, vale 12. ¿Por qué? Porque brilla. Duro es esto, están a 6. Todo, cualquiera. Hay que agarrar la otra izquierda. Bien, hay piocha. Vete a llevar una cañera. Cuchillito. No, mucho. No pesa, grave. Grave. Cañera es de. Buena para picar. Hay monturas, miren. ¿Ves? Monturita. Pincho. Cuchillo. Ajá.
Este es el único que sabe. ¿Y este cuál? De esto, pues. Este. Las piochas para los que no estudian. Machetes. Adelante. Vamos a ver los machetes de aquí. Permiso. Miren los sombreros, que chulos. .com. .sb. Tiene todo. Las pulseras. Mira. Es amargo. Mira, este está bonito. Este es cole gallo. ¿Cole gallo? Sí, son los mayores. Yo solo los conozco machete por machete. Dejo que te guste. ¿Qué es esta cosa? ¿Ah? Este está bonito, mira. Puchica. Se lo pesa mucho. La punta, la punta. ¿Por qué te gustan de gordo? Porque es que estos son para mochar palos. ¿Y vos para qué querés? Para mochar palos. Pero es que es muy grande. Apoyate este. No, hombre. ¿Mm? Te rinde mucho. Pero para chapodar, en la guarija, ¿no? Ah, pues vos querés para mochar. Para mochar. La buena es chiquitillo que te dije yo. Ajá, por eso es un chiquitito, ¿el qué? Ahí. Ahí es donde venden y dejan las cartas de compra y venta de los ganados. Ah. Ese, yo creo que es mochar ese. Pero que ese está muy panzón. Yeah. Ajibe, como este, algo ajibe. Que sea menos, pero más chiquitito. Ese está bueno. ¿Ya cómo están? No, ya no le vamos a poner, no, estamos con... ¿Pajón? Sí. ¿Se quiebra? No. Ah, pues este, pues. Este está bonito. Ah. Y aquí venden las vainas, ¿ves? Las vainas, maquitas, venden vaca, venden pita, petate. ¿Quién se acuerda cuando dormía en el hospital? ¿Cómo están estos? Yo ya 6.50. Yo ya 7.50. ¿Cuáles son? De los mismos, solo que lo compramos allá. Ahí había otra vez también. Y de estos así, pero menos, que sean un poquito menos panzón, pero así de pequeño. Sí. Vaya, vean. Ya compró su machetillo. Para bajar poco. Agárrense la orilla, que pasa ahí. Viene un caballo. De las cabrititas. ¿Y esto? Cabrón. Ahí están las cabras lecheras. Ay, miren el ternerito. ¿Eh? Mira, está más chanchote, va. Uy, cuál. Viene ese toro. Mira, estaba más lleno, voy a coger cuando venimos. Está viniendo a traer. Ah, no, hombre. Sí, fiel de la chena. Pues, ¿para dónde vas? Aquí está la moto. ¿Cómo está? Y mira, para salir.
Ya vamos a ver cómo salimos ahí.